¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos nuevamente al canal de Micelabro. Soy Felipe y quise dejarle ese video de introducción donde la gente de Huawei nos está presentando el Huawei Zone X, el cual acaba de arribar al país el pasado 13 de julio de este 2020. Vamos con la intro y comenzamos. El pasado 13 de julio del 2020, como se los mencionaba, en Chile fue el lanzamiento ya oficial y la llegada del Huawei Zone X, que fue desarrollado con la coingeniería de la compañía francesa Diavalet, pero por si no lo conocen, es una marca de audio global que goza de una reputación única con sus productos de alta fidelidad premium. Ya la empresa ha obtenido más de 76 premios y 160 patentes de tecnología. Además, ha consolidado su posición como líder en acústica con productos ingeniosos, los cuales se jactan de una potencia ensordecedora y un desempeño que no tiene comparación. Vamos a estar revisando algunas fotografías de este Zone X de Huawei para que ustedes puedan darse cuenta de que es totalmente un diseño minimalista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque destaca por ser muy pequeño este parlante, adicionalmente que se ve muy elegante, ¿ya? Pero al ser pequeño, eso no quiere decir que está perdiendo potencia. Los subwoofers duales que están teniendo estos Zone X están fabricados con minerales magnéticos que son esenciales para crear vibraciones abrumadoras, que es lo que nos está transmitiendo la marca. También son súper sensibles, produciendo una enorme cantidad de sonido al mínimo de potencia. Sin duda alguna, estos parlantes o buffer, en definitiva, que está teniendo el Zone X, nos van a dejar atónitos. Además, con su estructura de líneas puras, sus botones de gran sensibilidad y su superficie acristalada, el Zone X de Huawei es agradable al tacto, a la vista y al oído. Los botones están marcados con luces coloridas que van fluctuando conforme se reproduce el sonido para que de esta forma puedas animar todas y cada una de tus canciones. Bueno, el diseño de este parlante sin duda alguna es bastante hermoso. Nosotros lo podemos apreciar aquí en las fotografías que nos han enviado desde la gente de Huawei y del mismo sitio de ellos. Este parlante, al ser pequeño, de grandes características, bueno, han querido aprovechar la potencia de la tecnología de Divialet con la tecnología SAM, que es Speaker Active Matching. Eso quiere decir que esto garantizaría que los subwoofers duales que tiene el Zone X van a reproducir lo más fielmente los sonidos en tiempo real, ya aportando una calidad perfecta al audio. Un dato importante para esto es que los bajos van a estar operando a una frecuencia de 40 Hz con un máximo amplitud cercana a los 20 milímetros. Esto quiere decir que vamos a poder oír y sentir las vibraciones de estos buffers. Como muchos otros parlantes dentro del mercado de audio que existen, al subir mucho la música se distorsiona el sonido. Pero en este caso, el Zone X nos está asegurando que el parlante puede estar operando a 93 decibeles, ya con un sonido claro, sin importar lo alto que nosotros queramos escucharlo. Esto quiere decir que nos va a dar una fidelidad del sonido sin ningún problema. Eso es gracias al diseño acústico que está teniendo el parlante del push-push de Divialet, y que cada uno de estos subwoofers son simétricos. Cancela las vibraciones del otro subwoofer, evitando la distorsión del volumen. Además de esto, el Zone X de Huawei está formado por 6 potentes tweeters que aprovechan el algoritmo de Huawei Zone para aprovechar el sonido envolvente y a la vez generar una enorme sensación de espacio. Cada tweeter ha sido diseñado específicamente para que el sonido sea óptimo y alcance frecuencias tan altas como los 40 kHz. Otro aspecto a destacar de este Zone X es que viene con la tecnología Hisense, la cual, apoyada con la inteligencia artificial de Huawei, permite que el parlante detecte en el lugar en el que tú te encuentras para de esta forma ajustar el sonido y la salida de este hacia tu ubicación.
Sin duda alguna, nosotros estamos en un rincón de la habitación, el parlante va a tratar de dirigir de esta forma a ese lugar el sonido para que tú puedas apreciarlo sin ningún problema. Bueno, muchos se preguntarán cuál será la transmisión de la música a este parlante o a través de qué medio lo están haciendo. Normalmente muchos parlantes funcionan a través del Bluetooth, ¿ya? Pero en este caso el Sound X de Huawei hace la transferencia del sonido a través de Wi-Fi, lo cual conduce a una compresión de datos mucho mejor y con menos retraso o latencia como si fuera el Bluetooth. Y estos equipos que están llegando ahora al país, sin duda alguna, llegan a potenciar mucho más la marca de Huawei. Tenemos equipos de alta definición, alta gama, cámaras impresionantes, computadores que esperamos próximamente estarlo revisando acá en el canal. Y sin duda vamos a estar esperando el Sound X si es que logramos conseguirlo para poderlo revisar acá. Pero llegan a mejorar todo un ecosistema de Huawei que sin duda a mucha gente le es agradable, le es fácil de utilizar y estaría mejorando la calidad de todos sus servicios en la plataforma de Huawei Share. El precio de este parlante en pesos chilenos estaría aproximadamente en lo que es 279 mil pesos. Eso quiere decir alrededor de unos $400 o $360 para que ustedes se puedan hacer una referencia. Y como conclusión, chicos, podemos decir que, bueno, el producto se ve espectacular, debe ser un sonido bastante fidedigno y fiel a las personas que les gusta mucho el audio de estas grandes plataformas de equipos, y para nosotros sería un gran honor poder disfrutar y estarlo revisando en nuestro canal. Vamos a ver si podemos contar con él para que podamos hacerle algunas pruebas, ver el detalle, sus características, su gran diseño, con el fin de que ustedes puedan estarlo revisando junto a nosotros en nuestro canal de una vista más directa a través de nuestra cámara. Así que chicos, les dejo esta gran novedad como noticia. Estén preparados si es que les gusta. No olviden suscribirse a nuestro canal si es que les ha gustado esta información o las noticias. Soy Felipe y esto ha sido Micelabros. Chao.